Lo que yo espero es que toda esta gente mejore sus condiciones de vida, porque tiene todo el derecho, ¿sí? Estamos en una región ampliamente, yo diría, buena, porque ahí hasta lo que no se siembra, se cosecha, sin ir a robar. Ahí en las parcelas propias, ahí nacen chilitos, ahí nacen tomatitos, ahí nacen muchas plantitas que al rato sirven de alimento. Entonces, si uno va y las siembra y las cultiva y las prepara bien, pues entonces vamos a tener excelente producción. La gente se va a mejorar. A eso vamos, ¿sí? Yo no busco a que la gente se haga rica, se haga millonaria, no. Simplemente que cubra sus necesidades básicas de familia y que los niños los cultiven, los eduquen en cuestiones agropecuarias. Pues más que nada, pues como nosotros ya más antes ya no nos dedicábamos a matar cerdos, pues ya con los cursos ya uno ya aprendió a hacer chorizo y carne enchilada y ahorita pues es un apoyo más porque ya entregamos a las tiendas a la gente y es un apoyo económico extra. Pero pues ya tenemos lo que es lo básico, pues el curso, ahora falta pues el apoyo económico, más que nada. Compañeros de Ingeniería Agroindustrial, que fueron los que le impartieron el curso taller a estos compañeros. Ellos recibieron el curso taller de cárnicos, y lo que acaba de decir él ahorita es muy cierto, ellos les enseñaron muy bien a hacer las chuletas ahumadas. Viene gente a visitarnos y ya les dice, no, pues acá hacen carne enchilada y chorizo, pues hasta el norte se va. Pues la mayoría son de aquí de la casa y cuando se nos acaban, pues los compramos aquí en el rancho o en los ranchos vecinos. ¿Cómo ven? Me dijeron, pero es que nosotros tenemos que estar en tal lugar, allá en Chapingo, porque ya tienen que irse de vacaciones. Y que miren, ustedes saben, no, lo vamos a dar. Y se fueron a darles ese curso. A mí me tocó probar el sabor de esas chuletas. Los proyectos son grandes, ahora sí que empezando desde abajo, pues ahorita la meta de uno es ya poner una buena carnicería, ya hacer jamón, tocino, ya irse ya más industrializando, ya a modo de también de agarrar más mercado. Y le digo, pues sabemos cómo se prepara el jamón, el tocino, el queso de puerco, pero desgraciadamente no tenemos lo necesario para hacerlo. Y el local, la infraestructura, porque pues francamente pues nosotros lo hacemos la lucha, pero pues a nuestras posibilidades, porque la situación económica pues ahorita es muy difícil. Pues de hecho el negocio de matar puerco ya está desde mi papá. Y ahorita lo que estamos haciendo es ya no al antiguo, es superarlo. Y le digo, gracias a esos proyectos, apoyos, pues es que hemos salido adelante. De hecho, también nos enseñaron a hacer cuerpos a la finca. Y también. ¿Quién es? Esto que vio, esa fue una impresión de su hijo, ahora él, ¿qué dice? Pues más que nada, este trabajo ya lo traemos desde atrás, porque
pues a eso nos dedicábamos antes, como también como una fuente de ingreso, porque digo como una fuente de ingreso porque pues cuando en aquel entonces empezábamos a trabajar, pues ellos estaban pequeños, pues teníamos que trabajar un poquito más, un extra más para poder sobrevivir, y ellos fueron creciendo, se les fue transmitiendo lo que uno ha aprendido, y a través del tiempo pues se ha mejorado este trabajo. Tiempo es el que ha dado la respuesta. Y gracias a la Universidad de Chapingo, pues nos llegó una invitación por medio de ingeniero urbano, pues fuimos a ese curso y se aprovechó bastante. Se está viendo ya el fruto de la experiencia que los universitarios nos trajeron, más que nada. Las necesidades de las cuales ellos tengan y poderse desarrollar, se requiere presentar un proyecto. Se está trabajando con Zagarpa en lo que es activos productivos, en donde los recursos no son muchos, donde el gobierno federal le da al productor el 50% a fondo perdido. El otro 50% debe de hacer aportación del productor o se debe sacar a través de una financiera. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos equipar a estos grupos que ahorita ya están capacitados y que siguen recibiendo capacitación. Lo que estamos haciendo nosotros son las cadenas productivas, en donde algunos grupos producen los animales, como por ejemplo borrego, cerdo, y eso surten a las pequeñas empresitas que se están haciendo familiares en estas comunidades. Entonces, para nosotros arraigar a la gente a estas comunidades, que por lo regular los jóvenes están yendo a buscar otros senderos, y lo peor es que se van esos recursos humanos ya especializados a Estados Unidos o a las ciudades más grandes, y nuestras comunidades se están quedando con la gente de mayor edad y los niños. Entonces, lo que estamos ahorita haciendo es unir a la familia, volver a hacer esos lazos productivos en los cuales se pueda capacitar, bajar los recursos y darle el sentido de pequeña empresa familiar. No estamos solos, estamos trabajando nosotros con varios profesionistas que se están dedicando a esto, no tienen un sueldo, estamos aportando, igual que la Universidad Autónoma de Chapingo está aportando a través del ingeniero Javier, que es el de vinculación de 7 municipios aquí en la zona norte, y también se han acercado a nosotros también gentes especializadas que ya están dentro de los programas, como don Macario, que está por aquí. Él es especialista en lo que es cultivo de vainilla asociada con cítricos, que próximamente vamos a estar por ahí en esos proyectos. Entonces, es un programa integral, es un programa sustentable, así lo llamamos, porque no deterioramos el medio, al contrario, tratamos de dejarle una herencia a las futuras generaciones. Bueno, de hecho, el proyecto es el desarrollar el convenio de vinculación, porque lo que vaya ahorita surgiendo, tenemos que ir nosotros a atendiendo. El proyecto que estamos ahorita a punto de aterrizar es huertos familiares de traspatio, para que los niños desde chiquitos se les vaya enseñando a ir cuidando las plantitas, a ir protegiéndolas, a irles poniendo agüita, lo que el padre les vaya indicando, y que cuiden al cultivo para que irles inspirando ese deseo de cuidar a la agricultura, de fomentar la agricultura, la agronomía, porque ya llegan a la edad de 14, 15, 16 años, y lo que hacen es irse a los Estados Unidos y dejan el campo solo. Entonces, vamos haciendo ese trabajo de ese proyecto para aterrizarlo. Ya tenemos por ahí un equipo sinérgico de alumnos de diferentes departamentos, fitotecnia, suelos, agroecología, son los que están ahorita ahí inmersos. Pero pensamos buscar más de los demás. De hecho, la puerta está abierta para que lleguen más gentes a trabajar.
Pues la producción de cítricos con el ganado, específicamente con los ovinos, es porque pues queremos accesar a los mercados nacionales e internacionales posiblemente, y queremos evitar todos los químicos ya, a mayor escala, lo máximo que se pueda, tratar de ser orgánicos al 100%. Pues directamente vienen los compradores aquí, de aquí salen ya las ventas directas. Buscamos más que nada hacer una cadena productiva de manera integral, transformándola ya en desde la matanza hasta llegar al producto final ya transformado al 100%. Pues necesidades tenemos muchas, más que nada la capacitación, la tecnificación y pues alcanzar el éxito pues a la mayor brevedad posible, siempre y cuando tengamos las capacitaciones pertinentes. Pues proyectos tenemos varios en mente. Específicamente en cítricos pretendemos de, como le dije antes, accesar a los mercados nacionales, ya que tenemos bloqueada la frontera del norte por las plagas, la mosca de la fruta, que no nos dejan circular la producción para el norte. Y sobre esto pues tratamos de acercarnos más a la Universidad de Chapingo para que tengamos la capacitación de la gente especializada de allá, buscar la tecnificación y la comercialización directamente. Ahora traiga alimento. Tenemos un proyecto ambicioso que consiste en una planta industrializadora, pasteurizadora, que tenemos en mente aquí en unos terrenos del ejido, aquí donde radica la cooperativa de nosotros y el grupo de nosotros, pero para tener el impacto regional, no más específicamente local, sino regional, a nivel regional. Cítricos, específicamente cítricos. Posteriormente quizás logremos introducir otro tipo de frutas, regionales también, ¿sí? Y aprovechar al 100% tanto el bagazo, los aceites y todo, hacerlo al 100%. Sí. La formación integral de un técnico no coincide con la visión que traíamos anteriormente de tan solo especializarnos en el renglón fitotecnista, únicamente producción en el campo. Debemos de ver organización, comercialización. Debemos de ver inocuidad, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura. De hecho, entender de una forma más integral todo el quehacer en el campo para poder orientar de una mejor forma a los productores. Bueno, ahorita, o sea que anteriormente le vendíamos a cualquiera que viniera, a cualquiera que viniera así, ya fuera de Álamo, de donde viniera, pero Pedro es amigo de nosotros aquí presente, mi hijado. Sí. Pretendemos, como él va a hacer su pequeño negocio también, entonces nosotros criar los cerdos y venderle a él. Excelente. ¿Sí? O sea, un se llama cadena de abajo. Sí. Ustedes lo producen, ellos lo van a industrializar y ellos lo están vendiendo también, pero pudiera ser que vendieran ellos a otra persona y el otro comercializar. Sí. Aquí lo que está haciendo falta pues es organizar bien la infraestructura de ustedes de producción y organizar la infraestructura de ellos del procesamiento, de la industrialización de la carne, y habría que buscar otro eslabón de la cadena que se encargue de la comercialización, que le dé a ganar a ellos y les dé a ganar a ustedes. El chiste es que ganen todos. Todos estamos involucrados. Así es. Lo que hoy estamos haciendo nosotros es comenzar un programa y terminarlo en la cadena de producción que llega hasta la comercialización. Y eso es en ese sentido de lo que es el programa dentro de la citricultura.
Dentro de lo que es la ganadería en las zonas de acá de Temapache, tenemos varios grupos que actualmente hemos estado platicando para nosotros formar una cuenca lechera, en donde también va a ser un proyecto integral que va a ser apoyado por las dependencias de gobierno o instituciones de gobierno, por capacitación de la Universidad Autónoma de Chapingo. Ah, no, ahí hay un montón de problemas con ese famoso cambio climático. Ahorita, por ejemplo, estamos en un mes de abril y mayo. No hay agua, hay una sequía tremenda. El pasto se seca de las praderas, de los potreros. Los pozos, los arroyos, los aguajes se secan, el manto freático se baja. ¿Y qué hacen los ganaderos? Tienen que vender su ganadito flaco, delgado, a bajo precio, si no se les muere ahorita. Pero al rato, en septiembre y octubre, se vienen los trancazos de agua, que son las tormentas tropicales, los huracanes, y eso hace que haya desgajamiento de cerros, y es un problemón enorme el que se genera. Entonces, lo que estamos buscando también es que se haga un ordenamiento territorial. Y ya iniciamos, ya tenemos por ahí algunos avances, pero pues no es fácil, no es sencillo. En primer lugar surge porque hemos trabajado mucho en grupos solidarios. Desafortunadamente, ninguna puerta en las oficinas de gobierno pudimos abrir y fue necesario organizarnos mejor hasta lograr ser una cooperativa para poder de esta manera bajar recursos y sobre todo tecnología que tanta falta nos hace falta en el campo. Nos dieron un curso de capacitación de acuerdo con Cover Vainilla, que para entonces, en el 2005, nos dio un curso de capacitación y de esa manera empezamos a aprender cómo podíamos cultivar mejor la vainilla. Pues es poco más o menos en eso estábamos nosotros, que trabajando en la naranja, y luego vino una ingeniera que nos dijo que sembráramos vainilla sobre los naranjos, y lo estamos intentando. ¿Y cómo les ha resultado? Pues un poco bien, parece, así como lo ve. Fui una de las personas que me entusiasmaba el saber que iba yo a encontrar otro nuevo cultivo y pues hacer experimento, a ver si de esta manera podía cambiar la situación económica. Pues poco más o menos, más atención y luego dinero para poderle aplicar a la planta. Principalmente la vainilla, pues esa pues es más laborioso porque realmente allí se trabaja más que en la naranja. ¿Sí? Y en la vainilla pues no tenemos agua y esta quiere mucha agua. Nosotros nomás esperamos de la nube que nos caiga, está la planta bonita. Mientras se viene la seca, está triste, porque no hay agua, no tenemos. Lo hemos intentado yo y este señor. Hicimos un pozo por allí de 15 metros, ¿sí? No más nada. El señor hizo una presa ya, que para que vamos a tener agua. Desgraciadamente la presa no funcionó. Tiene agua mientras está lloviendo. 4 o 5 días se fue el agua, ya no cae el agua, se va. Eso es lo que realmente yo y él estamos pensando, que por qué el agua no se queda en la presa. Como productores de cítricos y vainilla, nos hace falta agua. Necesitamos perforación de pozos. Decía mi compañero que ahí al lado tengo una presa. Y esa presa solamente cuando llueve, bastante agarra agua 2 o 3 días y ahí se fluye el agua. Aquí pasa un arroyo, pero eso nunca tiene agua. La cosa nada más es cuestión de que la gente que esté en esa región empiecen a darse cuenta de los problemas que están viviendo y empiecen a cuidar. Porque si hablamos de unas obras de conservación de suelos, si hablamos de una reforestación, si hablamos de una construcción de ollas de agua para captar esa agua y al rato se infiltre y recargue el manto freático,
y al rato ya no estén sufriendo aguas abajo, bueno, pues entonces ellos van a tener éxito, vamos a tener el campo verde. De otra manera, ahorita está todo seco, la fruta se cae. No, es un problemón enorme. Bajó el grupo de técnicos de la universidad y allá en Chapapote Núñez, en el CEBETA, hubo cursos de capacitación en el cual tuve la oportunidad de irme a capacitar, y de esa manera ha habido compañeros de otros ejidos, de otros grupos, les he estado dando asesoría también, así como me lo dieron a mí gratuitamente. Algunos vienen y dicen, ¿sabes qué, Macario? Yo quiero planta, véndame. Sí, cómo no, llévate unas cuantas. Pero ¿cómo lo siembro? ¿Qué hago? Entonces, esa es la devolución del cual a mí me enseñaron, y voy a sus tierras, a sus terrenos, y les enseño cómo lo van a sembrar, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, para mí ha sido de importancia el haber sembrado vainilla, y sobre todo, pues, con toda la tecnología. ¿Y para qué más que la verdad nos hace falta todavía? Necesitamos que vengan técnicos a darnos más capacitación para poder entender mejor este cultivo. Siempre ponga la vista hacia los productores, porque son los que ellos, a pesar de que dan de comer al pueblo, pues necesitan. Y sobre todo Chapingo, que no se olvide de Álamo, que sus productores los están esperando. El futuro del campo no es tan incierto como pareciera. Es preocupante el escenario actual. ¿Qué importante trabajo tenemos nosotros los chapingueros para desempeñar en el campo? Nosotros tenemos la responsabilidad, como la máxima casa de estudios en el renglón agronómico en México, tenemos la responsabilidad de orientar a los productores, a las organizaciones campesinas, hacia la producción de alimentos. Pues cada quien, ahora sí que si ellas pueden venderlo con los familiares, en otro lugar, por ejemplo en Tuxpan, otros en Poza Rica, y así nada más. No tenemos un lugar fijo donde, o alguien que se interese ahorita por nuestros productos. Pues ahora sí, necesidades son muchas las que tenemos. Por ejemplo, todas son amas de casa, todas tienen hijos, y como ahorita la situación es difícil, casi todo por eso están trabajando. Todas son amas de casa, todas tienen familia. Pues que esta cooperativa está ahora sí que trabajando y esperando respuestas de tanto de la Universidad de Chapingo. Esperemos que nos apoyen en todo esto, tanto los campesinos también de aquí, que también hay varias personas que están interesadas ya en esos proyectos que traen. Sí. ¿Quién es la que hace? ¿Entre todas? No, cada quien tiene. ¿De qué material son? Chaquira y bolsas. ¿Bordadas a mano? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Las bolsas también? Malla y rafia. ¿Es que todas hacen una de esas? Sí. Y yo espero que nos apoyen para poder darle seguimiento a ese trabajo que tenemos iniciado y que queremos darle seguimiento, a ver hasta dónde nos alcance la pila. Ya donde se nos acabe, pues hasta ahí le paramos, pero que haya gente más que le siga. Eso es lo que yo estoy esperando. Vamos bien y el esfuerzo continúa. Antiotaki, buenas tardes. Antaneske, buenos días. En Angetoque, ¿cuáli? Mero pan, cuál es bueno. Hasta musla. Hasta mosta. Qué güey. Sí. ¿Qué nieta como Yolotzi? Tucuguana Minacu. Tucuguana Minacu. Está tu corazón. Tucuguana Minacu.
puede ser buenos días, buenas tardes. La Chalí, la Millana. ¿Tú cómo es Minacú? ¿Qué dice tu corazón? Él dice hasta Chalí, el mexicano a la Chalí. Hasta mañana. Yo, güey, ¿qué es la naranja? El lashish, lashish. El limón, pues limón. Nomás que hay frutas que cambian, por ejemplo, la piña, se le llama la mata. Plátano, zacna. ¿Cuánto puede